El Teatre del Raval és un dels escenaris de la tercera edició de la trobada internacional d'art urbà Encuentro Paredes. És el motiu que es porta fins a aquest punt, a aquest carrer de la ciutat de Gandia, per aquesta trobada que tindrà molta oferta durant els pròxims dies 5 i 6, aquest pròxim cap de setmana. I la culpable de tot això està amb nosaltres, que és la Cris. Cris, molt bones tardes. Boníssimes tardes. Bueno, contenta de ser la culpable, supongo, de este encuentro de arte urbano, ¿no? Bueno, esto es una co-creación en toda regla, pero el impulso sí que salió de una acción mía. Dos ediciones primeras que se realizaron en el Grau de Gandía y esta tercera os habéis venido ya a la ciudad. Coméntanos, mientras vemos algunas imágenes, ¿cómo surge todo este proyecto alrededor del arte urbano y con qué objetivo? Pues nació de una manera muy accidental. Yo me puse a escribir un poema en una pared que estaba enfrente de mi instituto, porque la gente cuando sale a fumar a veces no sabe qué hacer, nada más que mirar el humo. Entonces fue como un intento de, si hay un poema, a lo mejor mientras hacen esto pueden conectar con otra cosa. Lo que pasa es que yo no sabía que eso era la casa de dos abuelitos maravillosos que me echaron una bronca del copón. Y que al final del todo se acabó liando un encuentro internacional de arte urbano, porque ellos me preguntaron si yo podía pintar. Yo dije que no, que yo eso no se me da. Pero comenté todo esto por el Facebook y abrí un proyecto abierto para grafiteros. Entonces, a través de Facebook me llegaron 1000 propuestas. Hicimos un grupo de trabajo y de 4 que vinieron el primer año, vino Joe, Secle, Rubicón y Mugraf, cada cual de un lugar. El año pasado fuimos 12, que se pintó la Escuela del Grau de Gandía de Música, que también estudié yo ahí. Y Francesc, el triangulista, ahí en el escenario, propuso voluntario el Teatro del Raval para este año. O sea que venimos aquí porque también ha salido de un lugar espontáneo. Sí. Vamos, que es una manifestación pura y dura de arte urbano en el que os dejáis llevar. Y con una participación sorprendente, que, claro, acabas de comentar ahora de esa pequeña bronca con dos abuelitos en una pared de su casa. ¿Cómo se ha conseguido el Encuentro Paredes con esa implicación de tal cantidad de gente? Supongo que encantada de la vida y de no sé, que sea ese escaparate con esa tan alta participación, alrededor todo de varias disciplinas artísticas. Esa es la cosa, porque dentro de Sotal Grau, que es el colectivo de artistas al que pertenezco, hay gente que está en muchas ramas, educación, teatro, danza, música. Entonces en realidad fue como tejer la telaraña que ya estaba. Y nos hemos dado cuenta de que al ofrecer esto hay una resonancia absoluta con la gente que dice, joder, no te tienes que ir a Barcelona o a Madrid para encontrarte esto. La única cosa es cómo se presenta y cómo hacerlo jugoso. Porque esto se mueve por amor al arte y es una manera muy artística de poder cubrir gastos y que la gente quiera venir, porque cada cual viene porque se lo puede permitir. O sea, es gratis, pero hay mucho valor detrás. Y una cosa, aquí estamos en esta calle donde está el Teatro del Raval. Aquí van a pasar muchas cosas durante este próximo 5 y 6, viernes y sábado, ¿no? Si no me falla la memoria. Exacto. Próximo viernes y sábado, aquí van a pasar muchas cosas, tanto dentro del Teatro del Raval, que ahora preguntaremos, como fuera. Es decir, que aquí invitar a la gente que venga desde primera hora de la mañana, tanto viernes como sábado, para vivir esta fiesta alrededor del arte urbano, porque aquí van a pasar muchas cosas. Luego detallaremos, pero muchas cosas, ¿verdad? Van a haber unos pequeños cambios y todo. Nah, esto va a ser diarrea. O sea, este año lo hemos hecho viernes para poder enganchar a la comunidad educativa, porque creemos que es importante incluir. Ahora, aquí cerca tenemos el Colegio San Francesc de Borja. Eso es, y vendrán también los folles del Grau, porque hay mucha gente del Grau que creemos que formen parte. Claro, ellos os vieron nacer. Justamente, esa es la cosa, no olvidar a la familia. Y bueno, aparte de que se van a pintar varias fachadas, pues vamos a ocupar toda la calle, en plan guay, y van a haber muchas historias, talleres, actuaciones, recitales de poesía. O sea, va a ser una locura.
Vamos, fiesta, fiesta a tope. Decimos que aquí, ahora iremos repasando un poco todo el programa de actividades, pero tú me has comentado, Cris, que aquí en el Teatro de Raval hay un par de ofertas. Si te parece, vamos a buscar, en este caso, para que nos explique, es Isabel Cogollos, que es miembro del Teatro del Raval, así de Gandía. Isabel, encantada de que formar part d'aquesta iniciativa amb la Cris. És clar. Bueno, la Cris és una persona molt entusiasta i a més que sap rodejar-se d'equip, de gent també molt entusiasta i aconseguir fer coses, donar veu a gent que de normal no té veu, en aquest cas a la tercera edat, que és un públic que no li prestem massa atenció i això és fonament de la nostra... de nosaltres mateixa. Sí. I bueno, al Raval van voler participar en l'encontre i en concret tindrem el divendres a les 9 de la nit a Gol de Lliure, que ens representa la nostra història immediata. Conta la lluita per la insubmissió que va desembocar en els anys, o sigui, que es va produir en els anys 80-90 i va desembocar en l'abolició del servei militar obligatori en l'estat espanyol. I després, bueno, també n'hi haurà després de l'obra un xicot de debat. I el dissabte per la vesprada tenim una pel·li que volem que els adolescents també acudisquen a aquest encontre, perquè trobem que tot plegat és molt interessant per a aquesta gent que també és molt en els mitjans de comunicació, però a l'hora de la veritat no n'hi ha molta oferta específica per a ells. I hem programat la pel·li Your Name, exactament. Mm. D'animació japonesa. Pensem que tot el que hi ha al carrer i més l'oferta que tenim a dins del teatre és molt completa com per a que vinga el públic. I la gent que vulgui accedir de comprar la seva entrada es pot fer a partir de quan? Quan es podrà adquirir? A partir d'ara mateix es poden adquirir les entrades ja per internet. I si no, així mateix al Teatre del Raval i abans de l'espectacle també tenim venda. I preparats per a veure com canvia la imatge externa de l'edifici del Teatre del Raval? Pues sí, la veritat és que estem molt il·lusionats perquè... Sabeu per on anirà o...? És un poc, és prou sorpresa. La temàtica, bueno, la temàtica és la del festival. Però bueno, és sorpresa el que ens poden, el que vulguin oferir-nos els artistes, que al final són els que han de decidir. Confiança plena, deixar-te dur, és el millor. Sí, exactament. Sí. Molt bé, ja saben, Teatre del Raval és un dels espais, però n'hi ha més coses que contar, perquè en tot el carrer hi haurà activitat. Anem, sabem més al detall. Muy dinàmica, con muy buenas intenciones y me sumé al carro. Pues fue muy divertido. Puso un post en Facebook y un amigo me etiquetó. Y entonces... Y aquesta es una altra de les façanes que patirà algun canvi a partir del dia 5 i 6, divendres i dissabte pròxim, amb esta tercera edició de l'encuentro Paredes. I seguim nosaltres amb la Cris, que és la màxima responsable d'aquest comboi al voltant de l'art urbà. Anem a entrar al detall d'algunes de les activitats que tindran lloc així divendres i dissabte pròxim, però, Cris, hay una manera también alternativa de participar en todo este encuentro Paredes a través de crowdfunding. Eso es, la idea es abrir a que cualquier persona pueda formar parte económicamente y creando un mini compromiso artístico. O sea, tenemos una campaña en Ulule, que si se meten en nuestra página web encuentroparedes.com, ahí está la pestaña de mecenas. Ajá. Y desde 5 a 500 euros cualquier persona puede dar lo que sea a cambio de unas recompensas que nosotros damos, desde camisetas, talleres, actuaciones. Entonces nos interesa mucho hacer como este tejido de... Esto sucede porque cada persona puede aportar su granito de arena. Entonces... EncuentroParedes.com. Justamente. Ahí está la web para ser mecenes, a través de ese mecenatge, formar part de Encuentro Paredes.
que todo empieza, aquí tenemos el, así tiene el programa, pensate, estem parlant tot el rato de un poc pensant de les persones majors, la veritat és que la imatge és brutal, el cartell, és tu iaia. Sí, hace 20 años, pero ella ahora ya no se reconoce, porque no, ya no entiende algunas cosas. Qué bueno, ¿no? Que forme parte de este proyecto con su imagen. Bueno, ha sido la semilla. Sí. El poder vivir con ella un tiempo y decir, ¡buah! No sabía lo que significa compartir esta etapa, que es una transición hacia otro lugar y hacia donde vamos todos. Inevitablemente. Cris. Vamos a hablar de Encuentro Paredes. El viernes todo arranca. El viernes, aquí tenemos el programa, si quieres cogerlo, porque te voy a pedir que me lo vaya repasando. Todo arranca el viernes a partir de las 9:30 y la fiesta continúa hasta que llega la noche. Mm-hmm. Hacemos un repaso de todo lo que tenemos por delante. Justo, pues de 9:30 a 1:30 enganchamos al Cole San Francisco de Borja y Les Folles. Vamos a hacer talleres de body paint, música y movimiento. Y viene una compañía de Juan Catalina a hacer un espectáculo de clown y títeres. Entonces, estará esto lleno de mucha vida. O sea, será el contraste de la vejez, pues la infancia. Y nos mola porque sabemos que esta energía se va a quedar aquí y que va a contagiar todo. Claro, es tejer una conexión total entre... Esa es la cosa. Bueno, y continuamos con el programa. Por la tarde... Arrancamos a las 4 con un taller muy curioso, se llama solarigrafía y es como hacer tu propia cámara de fotos con unos refrescos, latas de refrescos. Con latas de refrescos hacer tu cámara de fotografía. Exacto. Vas a echar por tierra el negocio de las cámaras fotográficas. O la Coca-Cola no subvenciona a partir de ahora. Sí. O no. La cosa curioso. Es que, sí, es un artista uruguayo, Matías Rodríguez. Y este es de los pocos talleres en los que hay que inscribirse. Es todo gratuito, exceptuando lo del Raval. Y hay que mandar un correo al encuentroparedes@gmail.com diciendo yo quiero participar. Las plazas son limitadas, son 10. Entonces, adelante, a refrescarse. Luego a las 5 hay un taller romancero. Viene Victoria Gullón, que es una artista, es una biblioteca de la tradición oral ibérica. Y va a hacer un espectáculo de una hora al que vendrá la residencia de Miramar y posiblemente la de Daimús, San Carles, y aunque está dedicado a nuestros mayores, es para todas las edades, porque es maravilloso, es como conectar de dónde venimos y cómo eran las telenovelas antes, cuando sí. No habían teles y se contaba todo. Además, por lo que dices que no hay edades, el romancero es de todos. Eso. Y todas. O sea, hay temas desde lo más picaresco a traiciones, es muy gracioso, y Victoria es... mágica, o sea, es un lujazo tenerla. Luego, más ingredientes. Cari, que es una artista del Grao, va a hacer un taller para crear tus propios mandalas con cacharritos de cocina. O sea, que es como la muestra más cotidiana de que el arte está en la casa. Sí. Y hay que poder plasmarlo, cada cual desde su manera. Planteárselo y hacerlo. Justamente. Esa es la cosa. Además, Cari ya transmite esa energía de yo no soy artista, esto lo hace cualquiera, que ese es el arte para mí. Y ese planteamiento está bien porque encima anima a la gente, porque mucha gente, ¿pero dónde voy a ir yo si no sé? Claro, no, ese no es el planteamiento. Título. No, la historia es, tienes la actitud o tienes las ganas aunque tengas vergüenza, pues esto es para ti. Perfecto. Como más actividad. Vale, viene un trío de mujeres espectaculares, se llama Marala Trío. Una es de Mallorca, otra es de por aquí, muy cerquilla, y otra de Barcelona. Entonces estas van a hacer el primer concierto, que son alientos de tradición y presente. Tres voces, tocan guitarra, pandero cuadrado, espectacular. O sea, es como un viaje contemporáneo a la tradición. Y bueno, son amigas y... las quiero mogollón. ¿Qué más vas a decir? Justamente. Y después de la música viene lo que yo diría que es lo más bestia a nivel de presencia, que es un recital de poesía por Noelia Morgana, que es una poeta sevillana que animo mucho a que se le siga por las redes porque es una constante expresión de lo que es una mujer y una persona en este tiempo
y cómo poner toda la verdura y la carne en el asador. Es bestia, o sea, van a temblar las estructuras. ¿Más cuestiones para sí, el día? Después viene el Gol de Lliure, el teatro sí. documental dentro del Raval. Y después de esto, como para que el debate de la insumisión se incorpore, hay Lindy Hop, un taller, pero es una muestra abierta para que quien quiera venga a bailar swing, y lo organiza La Clave del Cuarto. Una gente majísima, que yo no conozco, pero he hablado con ellos y ha sido un sí desde el principio. Sí. Eso es el viernes. El viernes. Pasamos al sábado y tenemos a partir de... ¿De qué hora? Las 10 de la mañana, tempranillo, pero empezamos también con danza. Viene el grupo tradicional de, bueno, danzas tradicionales y populares, Trapiche. Sí, también, conocemos el grupo de aquí de Gandía. Eso, son de aquí y también súper buen rollo de nosotros venimos y quien he dicho quiera. Gandía, pero creo que son Trapiche son de Beniarjó, yo creo. Hay distintas personas, el grupo es diverso geográficamente. Y esto también está abierto a cualquier persona que no haya bailado nunca. Yo, por ejemplo, tampoco he bailado, pero el año pasado tuvimos danzas tradicionales y fue un éxito. Sí. Porque es muy... Bueno, tienes que mirarte, es en pareja, es gracioso, hay movimiento. Entonces esto será de 10 a 11. Es nuestro folclore, tradición pura y dura. Que a veces miramos mucho afuera y sí. tenemos tesoritos dentro que dices... No lo tenemos que creer. Ea, todo, creer para crearlo. Sí. ¿Más cuestiones? Pues después de esto viene un salón poético, que va a estar a cargo de cuatro grandes, que son Chimo Vidal, Ana Llopis, Adriana Serlik y Psicofons. Eso es. Y nosotros tenemos a Adriana en una sección poética en el grupo, en el Hoy por Hoy de Radio Gandía Ser, es una de las colaboradoras. Tenemos un rincón de poesía y ella forma parte de ese rincón. Pues esto ha sido de los enlaces curiosos de este año, porque Ana Llopis, que es quien está llevando las redes sociales con Creativados, dijo, conozco una mujer maravillosa y vamos a ver. Y esto ha sido de las cosas que han salido solas. O sea que es genial también que haya un salón poético con distintas edades y que está dividido dos mujeres, dos hombres y mola mucho. La paridad, ante todo. Ea, claro. Seguimos con el programa. Luego se vienen cuatro talleres en paralelo, de 11 a 1. Esto es un bombazo, porque viene Cinteta, que es una artista catalana, que va a hacer un taller al que también hay que inscribirse. encuentroparedes@gmail.com. Y el taller se llama Empoderándonos, es de pintura corporal y está dedicado a niñas, mujeres, abuelitas y trans. Y es como llevar el arte a tu cuerpo, como tener espacios de sororidad, de escucha femenina. Y este también tiene plazas ilimitadas, o sea que estoy segura de que van a volar, así que... No hay que perder el tiempo. No, porque el trabajo de Cinteta es muy liberador y es muy fuerte que esté sucediendo, o sea que mucho ánimo para que la gente lo pueda vivir. Si te parece, vamos un poquito más acelerados, aunque todo esto requiere tranquilidad, pero el tiempo es el tiempo en televisión, para rematar el programa del sábado. Vale. Dos talleres por la mañana también de peques y yayos, y viene Pulsión para hacer robótica, barro y Lego. Después de esto viene un espectáculo que se llama Pura Vida, espectáculo familiar, por Victoria Gullón, la romancera, y una maga chilena. También son las más mayores del Encuentro Paredes, pero van a tener una vitalidad espectacular. Luego estoy yo haciendo un desconcierto de media hora, de una a una y media, y de una y media a dos, un karaoke de boleros, que viene Nico Yurgaki de Colombia, para que cantemos todos músicas de antes, pero que están muy presentes. Sí. Luego por la tarde, batucada con Batuquem, que viene en Don Tiñén, y un desfile de arte textil con Lady L y body paint con Mondichu, una artista italiana. Después de eso, cine manga dentro del Raval, Your Name, y taller de hip hop para abuelos y nietos. Estamos preparados para cualquier tipo de complicación física, artrosis, todo está bienvenido. Apto para todos los públicos. Por supuesto, la idea es que nietos y abuelitos y abuelitas puedan venir ahí a bailar. Viene Sandra Jurado de Barcelona mediante la danza y será algo también muy chulo. Después de esto, concierto de las Libelu,
Pero antes de esto, Danza Contact, con un colectivo de Valencia, que va a ser también muy brutal, porque el contact es algo que aquí no está muy visto, y es una danza en equilibrio, cuerpo cerca, que hace falta que nos toquemos, desde el respeto y el consentimiento. Y después de la Libelu, el concierto, un teatro ritual dentro del Raval, la Vidagua. Viene Elma Sanbeat y Tere Núñez. Esto va a ser mágico también, porque es un teatro que está en continuo cambio y las artistas son espectaculares. Para no perdérselo. Y para acabar viene DJ a todo color, una DJ africana, también viene desde Barcelona. Yo coincidí con ella en un festival el año pasado, el Sonora. Y ya el año pasado dijo, yo quiero ir, pero ya habíamos cerrado programa, y este año ha dicho, de cabeza, le tienen que operar una pierna, pero dice, me da igual, voy. Bueno, vemos que el programa es completísimo, hemos de ir ya poniendo el punto final a esta charla. Recordamos que está ese crowdfunding, a través de que está la información, ser mecenas de todo este proyecto de Encuentro Paredes, a través de encuentroparedes.com, ahí está la web para formar parte en el mecenazgo de todo este proyecto multiartístico, desde muchas disciplinas. Has dicho que hay un desconcierto tuyo. Yo sé que eres una mujer atrevida, que nada te frena, te echas a la piscina vacía. ¿Te podemos pedir alguna muestra de ese desconcierto? Siempre. Y para rematar con un buen sabor de boca. Así es que ella va a preparar un poco, porque ella formará parte de este Encuentro Paredes. Vale. Cuando quieras. Vamos. Se acaba de acercar una avispa al pandeiro. Y eso es que el Paredes quiere picar. Voy a recordar algo de la programación, porque hay tantas cosas que a veces algo queda en el olvido. Borja Vargas va a hacer una exposición de fotografía con los mayores de los brezos. ¡Los brezos! ¡Ay, ay, 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 ay! Paredes, 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 tejiendo redes. Paredes, 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 para las redes. Maravilloso, un abrazo. Muchas gracias, Cris. Que tejamos todas las redes posibles, ¿verdad? Que sean, que nos dejen y que sean posibles y que queramos. Que lo hagamos. El campo está disponible siempre. Encuentro Paredes, este próximo divendres y dissabte, así en el carrer del Teatre del Raval, para disfrutar de l'art urbà en les seues, totes les seues disciplines artístiques. La Cris, un placer. Nos vemos aquí viernes y sábado en el Encuentro Paredes. Muchísimas gracias. Pues ya saben, no. Esperamos. Efectivamente. En aquesta invitació de la Cris, la màxima responsable del Encuentro Paredes, que tindrà com a escenari este carrer del Teatre Raval de Gandia, volíem parlar d'aquest assumpte avui en el test de magazín a Telesafor. Ja saben, no poden faltar a la tercera edició de l'Encuentro Paredes. Nosaltres tornem en una pròxima connexió, així, en el magazín a Telesafor. Com ja sabeu, la Barraca Fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la Barraca Fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller.
Avui, la Barraca Fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la Barraca Fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.